In a century riddled with unrest, World War II remains the epic tale. An event of unparalleled impact. Even now, we are uncovering new information about secret weapons and villainous tactics. Hola, YouTubers. Hoy estamos aquí en otro capítulo de Quiero Ser YouTuber. Hoy te voy a explicar qué necesitas para ser YouTuber, para que puedas convertirte en un gran YouTuber. Primero, necesitas empezar a pensar y a actuar como un gran YouTuber. Una cosa es querer algo y otra cosa es actuar hacia ese algo, hacia ese objetivo. Para ser YouTuber necesitas pensar como un YouTuber. Y para triunfar en la vida necesitas una cosa. Y en este video vamos a hablar de la perfecta fórmula para lo que quieras en la vida o para que seas un gran YouTuber. Hace un tiempito atrás, cuando yo era niño, me parece que fue ayer porque no pasaba mucho tiempo, ¿ok? Le dije a mi mamá, o a mi mami, o a mi madre, que quería ser escritor. Ella simplemente me miró, sonrió y me pasó la mano por la cabeza cariñosamente y mirándome a los ojos me dijo: cuando tú seas grande, tú puedes ser lo que tú quieras y nunca permitas que nadie te diga lo contrario. ¿Quieres ser YouTuber? Mi mami te acaba de decir qué es lo que necesitas para ser YouTuber. Por supuesto, en aquel momento yo no le presté atención y simplemente vi a una cariñosa mamá protegiendo a su hijo. Pero los años transcurrieron y la vida me llevó por diferentes caminos donde me ha mostrado que mi madre era o es una mujer sabia. Esa persona que un día se detuvo delante de mí y me dijo: nunca permitas que nadie te diga otra cosa, tenía toda la razón del mundo y la vida me lo ha probado infinidad de veces. ¿De veras quieres ser YouTuber? Lo primero que debes de hacer es simple. Debes comenzar a pensar como un YouTuber. Las cosas que tú deseas, las cosas que tú quieres que sucedan, los sueños que tienes en tu mente, las metas que te has planteado, solo tú puedes hacerlas realidad, sin importar qué tan grandes o exageradas puedan ser. Entre más grandes sean tus metas, más alto vas a llegar. Solo tú, y escúchalo bien, solo tú eres el timonel de tu destino. Solo tú puedes lograrlo. Solo tú puedes guiar tu barco a un puerto seguro. Nadie va a venir a guiar ese bote. Eres tú. Y recuerda esto. Un boxeador, si es un boxeador profesional, por supuesto, hace una pelea de alrededor de 45 minutos. 15 rounds por 3. Un boxeador amateur hace una pelea de 9 minutos. 3 rounds de a 3 minutos, pero ninguno de ellos entrena para 45 minutos o para 3 minutos. So, no entrenes para ser YouTuber, entrena para hacer algo más. Métanse eso en la cabeza, no es ser YouTuber. Márcate una meta más alta que ser YouTuber. Cuando llegues a ser YouTuber, ¿qué quieres después de eso? YouTube es solo el comienzo, ¿de acuerdo? En los 1940, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo un niño de apenas escasos años que se presentó al servicio de alistamiento del ejército americano alegando que quería pelear y defender a su país. En todas partes del mundo, si eres menor de edad, no puedes enlistarte en el ejército. So, por consiguiente, la respuesta fue que no, lo sacaron y lo expulsaron del lugar. Puesto que era menor de edad,
no se le era permitido a ninguna menor de edad participar en la guerra. A pesar, y esto es, las balas no vienen con etiqueta de adultos y los que más sufren o mueren en una guerra son los niños. So, en ese momento, ¿qué ustedes creen que hizo ese niño? Se dio por vencido, se fue a su casa y se echó a llorar en un rincón. Pues no. Simplemente se fue a su casa, tomó los papeles, los falsificó, se fue hacia otro lugar, a otro departamento donde estaban haciendo el enlistamiento para el ejército, se alistó como una persona mayor y se inscribió y partió al frente a pelear por su país, como era su voluntad. No permitió que nadie le dijera que no. Se las arregló como él quería y logró lo que él deseaba. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que el ejército se diera cuenta que los había engañado, y uno de sus familiares estaba enlistado en la marina, y cuando el barco regresó a hacer unas reparaciones y una de sus tías descubrió lo que había hecho, lo denunció con el ejército y el ejército lo expulsó. Este niño había recibido medallas de honor, medallas al valor, una pila de medallas que se le fueron asignadas. Las medallas se les retiraron, se las quitaron. No estaba permitido pelear, por lo tanto no podía recibir medallas. La guerra continuó y la Unión Soviética le declara la guerra a Japón, invade Manchuria. Estados Unidos lanza una bomba atómica en Nagasaki. Japón, habiéndose acordado en principio la rendición, el 14 de agosto le dice al mundo finalmente que se rendía y la Segunda Guerra Mundial se acababa. Después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, los soldados regresaron a casa y otros no regresaron. Todas estas medallas que se les habían otorgado a este muchacho se le retiraron. Pasó tiempo peleando, bueno, no peleando, pero escribiendo y tratando de que le reintegraran sus medallas. Cuando llegó a la mayoría de edad, se volvió a reinscribir en el ejército y se alistó nuevamente. Ya convertido en hombre, no le podían haber dicho que no, pero sus medallas nunca le fueron otorgadas. En 1978, finalmente recibió una baja honorable por su servicio en la Marina, y después de escribirle al Congreso y con la aprobación del presidente Jimmy Carter, todas las medallas, excepto su corazón púrpura, fueron restablecidas. En junio 21 de 1994, el corazón púrpura, la medalla más grande que el ejército de los Estados Unidos le otorga a un soldado, finalmente fue restablecida y presentada. Ya había fallecido. La ceremonia fue conducida por el secretario de la Marina en persona. En 1999, una de las compañías más grandes del mundo fue tratada de ser vendida por sus fundadores, pero eso simplemente será historia para otro video. Hasta que tú no empieces a creer en ti, hasta que tú no te veas a ti mismo donde quieres estar, no lo vas a lograr, ¿ok? Esto es la conclusión de todo esto. La moraleja de todo esto es que las personas que están a tu alrededor son las primeras que te van a hacer caer. Familia, hermanos, amigos, esposa, cualquier persona. Hay un refrán bien cierto que dice: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Vas a empezar en YouTube? Empieza. Consejo, si eres nuevo y si eres estudiante, esto es un consejo que te voy a dar. Si eres por casualidad un estudiante, estás en una escuela, universidad o algo por el estilo, no le cuentes a tus compañeros, porque son los primeros que le van a hacer rechazo a tu trabajo. Primeros que van a ir hasta YouTube y le van a dar dislike solo por bromearte o solo por molestarte o solo porque tú estás haciendo algo que quizás ellos quisieran haber hecho pero no les dio el valor de hacerlo. No compartan la información con nadie. Hagan lo que ustedes quieran hacer, pero empiecen a creer en ustedes. Hasta que tú no te veas a ti mismo donde tú quieres estar, no lo lograrás. Ningún canal, ya sea grande o pequeño, grandioso, fabuloso, inteligente o técnico,
ningún youtuber, grande o pequeño, ningún familiar o amigo, nadie, absolutamente nadie, te va a ofrecer la fórmula para triunfar. ¿Y saben por qué? Porque nadie la posee. Y el día que exista una, no te la van a ofrecer de gratis. El día que exista una, no te la van a ofrecer de gratis. Simplemente son consejos, técnicas de muchos youtubers que llevan mucho tiempo antes que tú, o que llevan algún tiempo aquí en esta plataforma antes que tú. Obsérvalos, obtén lo que a ti te convenga, ponlo en práctica y, por supuesto, no te garantizan nada. ¿Y sabes por qué no te garantizan nada? El único que posee la fórmula perfecta para triunfar eres tú. Escúchalo bien, solo tú y nadie más. De tus decisiones, de tus acciones, de tus actos, depende qué tan lejos llegues o qué tan alto puedas saltar. No existe fórmula perfecta, no la busques más. Solo estás tú, tu mente y tu deseo de triunfar. Qué tan grande es tu deseo es lo que hará la diferencia. Qué tan grande es tu fe, qué tan grande es tu deseo, será la pauta que marcará la diferencia para que triunfes o fracases. Tómala y úsala. Aquí se los dejo, mis colegas. Aquí se los dejo, youtubers. Espero que con mucho amor hice este video y espero que con el ánimo, con todo el ánimo del mundo, que hayan logrado aprender algo y que salgan de aquí con la batería. Lo voy a lograr. By the way, este video llega a ustedes por una cortesía de las baterías Yo Puedo, que vienen cargadas con energía Yo Quiero. Gracias, colega. Gracias por ver el video. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.